acorde, tengo un quilombo, boludo. No te quejen que estamos grabando. 3, 2, 1. Tenés un quilombo, bichita de luz. Hola, bichita. Otra clase a Mendoza. ¿Qué no Buenas. encontraste? ¿Qué no encontraste, bichito de luz? ¿Qué haces? Era acorde impreso, pero no importa, más o menos me acuerdo la nota. Pero. Ah, de la tonada del viejo amor. Sí, Bien. tonal, sí. En realidad, estamos como samba. La vamos a hacer como samba. Vos me habías dicho clase pasada que probara hacerla en mi, pero antes de hacerla en do, en re y después en mi y tenerla en esas tres tonalidades Como para ir subiendo o para no. jugar, ir variando en el estribillo uno, Ahora en me las estrofas. acuerdo. Ahí me acordé. Sí, es buena la idea. Sí, No es porque te yo lo alcancé a dije, no es hacerla. porque te lo haya dicho yo. Porque queda feo, ¿viste? Sí, está bueno el ejercicio. O Está sea, bueno lo que no. pensar y ver hasta qué tonalidad, desde qué tonalidad se puede, que hay temas que están muy buenos, que si bastas en un par de canciones. Cualquier versión que vos Sí. escuchás de si bastas en un par de canciones, ya obligatoriamente la canción ya viene subiendo semitonos. Claro. Tonos, ¿viste? Creo que empiezan en do. Si bastas en un par de canciones, para que desde el cielo. Na, na, na. Como ejercicio, creo que arrancan en do y terminan en fa, me parece, ¿viste? Como de alirio está muy bueno. Y Sí, y como bueno, desafío, y y que. aparte ir probando con las tríadas, Claro, porque te va ya no generando. hacen el acorde. Y descubrí un par de acordes que no los tenía, bueno, que alguna vez lo había tocado, pero lo descubrí haciendo eso. Oh, qué rico, che. Almendra. ¿Cuánto sale el kilo de almendra ya? No ¿Dentro de sabría cuánto? decirte. Son Ah, regaladas. bueno, qué buena onda. Porque Pero aparte te arrancan la cabeza. ahí no es, no supuestamente no son, no es la ciudad de los frutos secos. ¿No? Qué sé yo, no sé. Sí, hay producción de almendra. Mira vos. Pero, ¿viste los vinos por ahí? Acá también se fabrican los vinos y son más caros que en Buenos Aires los Mira, vinos. mira, mira, claro. Porque se lo venden a los turistas. Claro, como Y el nosotros mismo vendemos. vino. Y ¿Eh? nosotros que vendemos el aire serrano. ¿No viste? Y Acá te ustedes dejo peor. la publicación de Mercado Libre. Uf, ahí la estamos viendo. En frasco, ¿eh? Cerrado. Vos lo destapás en tu departamento en Buenos Aires, en Mendoza. De aire, ¿eh? Bueno. Bueno, Así que mira. bueno, había empezado Tona del en viejo amor. do, había empezado en do, con el do, con bajo en sol ahí. Bien. ¿Cómo era? ¿Saba la samba? Y nunca. Después hacer, en vez del 2-7, el Para. la menor séptima. Entonces, vamos a recordar la estructura. Estamos en do mayor. Y Sí, recordame las nunca te notas de que toca. olvidar. Hace grado 1, grado 4. Grado 5, vuelve al 1. Hasta ahí estamos. O sea, Sí. 1, 4, 5, 1. Y nunca te de olvidar 4. En el 5 me escribías el 1. Ahora, ¿qué hacemos? El viento lo fue segundo. ¿Segundo? ¿O cuarto? El viento lo fue borrando. ¿O haces cuarto nuevo? Cuarto, me parece. Viento lo fue borrando. Y estoy más solo mirando el mar. El viento lo fue borrando. Y estoy más solo mirando el mar. La que garpa siempre, ¿no? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces? ¿Un sol? El ¿Do con bajo famoso en sol? Fa Max 7 con bajo en sol, que no existe como tal. Ah, fa máximo. Pero en realidad un sol 7
sus cuatro novenas, ¿te acuerdas? Ajá. Es este, ¿no? El fa. Con el bajo en sol. Pero sí Es un sol. considerar. Es altamente reemplazable de acordes. De acordes y de grados, ¿no? Y Sí. nunca te de olvidar. En la arena me escribías el Y hoy, por ejemplo, bien. ¿Cómo? el do séptima lo reemplacé por el la menor séptima. El do séptima. Por el la menor A séptima. ver. Porque me quedaba, viste que yo empiezo con el do acá. Y nunca te olvidar. Y ahí un re menor séptima que sería en lugar del fa. Claro, es que es un segundo, es muy segundo. Sol vendría un quinto. Es muy, muy de arranque. Muy diabético de arranque eso, muy diabético. Muy dulce. Bueno, sí, yo para complicar las Son, sí, tripas. son variedades, ¿no? Pero lo importante es que tenemos, Decime. vayamos un poquito a la pizarra. La pizarra, la guitarra y la pizarra. No sé si esto es tuyo. No. Conmigo hace mucho tiempo que no usamos la pizarra. Uy, ay, hace mucho que no me decís, Hace gorda. muchísimo. Hace mucho. Pensé que, no la, que la habías dejado o que la se te había roto o algo. No, o que las llevé a Buenos Aires y no me las traje más, puede ser también. No, yo no me decía cosas. Ahora me decís gorda. Oh. Oh, me da un calor con la remera, pero no puedo estar en cuero, ¿no? ¿Por qué no? Hacé la gran cosa, la gran as de espadas, que solamente se enfocaba la guitarra. Bueno, pizarra. Entonces, vamos a armar la armonía básica, ¿no? Para empezar a dibujar. Y nunca te di olvidar, en la arena me escribías, el viento lo fue borrando, estoy más solo mirando el mar, el viento lo fue borrando, y estoy más solo mirando el mar. Creo que sería ahí muy base, ¿no? 1-4-5-1 1-2 segundo menor. Claro, porque en realidad es todo cuarto, pero suena durísimo, porque el cuarto y el segundo cumplen la función del subdominante, ¿no? Eso ya lo teníamos más o menos aprendido de antes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí estaría yo un cacho más piola. ¿Para qué? Para empezar a pensar los que a vos te gusta, bicho. Para que el tipo que hoy hablaba, no sé si viste la clase que salió con Timothy. Timothy está empezando a darse cuenta de los quintos de paso. Sí. O sea, el loco descubrió esto. Quinto de este. Entonces le dije, mira, sí, está todo bárbaro, sos grosso, porque tú descubriste un quinto de un quinto. Tengo un cazador de segundos, quinto primero, que sos vos. ¿Se entiende? Y ahí llegamos a un Sí. ejemplo. Alguien en secuencia, por ejemplo, era en kilómetro 11 y quinto del quinto, ¿sí? Pero también encontramos esto: por hacer un segundo, quinto, primero, este mi menor lo vemos parado ahí y decimos, ¿qué onda este mi menor? Está parado en la esquina, está parado en la puerta de mi primo, en la casa de mi primo, que yo veo la casa de mi primo de acá. Pero mira, es mi cerrajero. ¿Qué hace mi cerrajero en la puerta? ¿Le va a afanar, boludo? Si el cerrajero seguro que tiene llave y va a entrar. ¿O no? Porque este soy yo y este es mi primo. Este soy yo, este es mi primo. Claro. Este cerrajero es mi tío. O sea que es mi sexto. No, es mi cerrajero. Es mi sexto. El paso del sol. Pero es mi sexto, ¿eh? No, hasta ahí no reemplazo, porque hay un sexto. Es mi sexto. Sí. Pero a la vez,
es un segundo, quinto, primero. O sea, que este cerrajero mío, que yo le tengo miedo, que está parado en la puerta de la casa de mi primo, resulta que es el El suegro. segundo del rey, Es el claro. suegro, yo no lo conocía. Entonces no le va a Claro. afanar. Pero te das cuenta, es sexto mío. Es sexto mío, pero es segundo. Del dominante. Entonces, a eso vamos a llegar. Que todo depende del punto de vista donde vos lo mires. Claro, vos sabés que yo ¿Eh? intenté, ¿Eh? porque vos me dijiste, llenalo de segundo, quinto, primero. Y te va a Intenté, no encontrar que pude. muchos de los segundos, quinto, primero son los mismos. O sea, el mismo. Y qué Claro, sé. que están en la, que ya están, que son Claro. los que suenan. ¿Y cómo te quedaron? ¿Salieron? No, no me salieron. Sácalo. Sácalo porque no hay peor cosa que un moco que se seque y mañana amanezca lastimado por un moco que se secó en la noche. No, vos sabés que tengo. Yo uso el spray nasal permanente, ¿viste? Mira. Y se me junta como tierra, no son mocos. No son moco. Sí, los mocos desaparecieron. Mientras uso el spray no Claro, tengo no, yo uso la, ¿cómo se llama? La que era la bactiorrin, la traía en fasolina desde los 4 años. ¿usas todos los días? No, ya no, ahora no, pero porque no le doy bola, pero desde los 4 años creo que lo usé hasta hace un par de años atrás. Y me dijo en mi clínico, si no te perforaste el tabique, ya está, seguir usando. De los 4 años, era bebé, casi 4 años. Y Sí, a mí sangrar la nariz cuando me aburro mucho. no. Bueno, entonces. No, vos decís que esto es lo que las hojas que perdiste, que no tenés nada. Claro. Oh, entonces no hiciste nada, es como si no hubiéramos hecho nada. Pero bueno. Y nunca No, te hice eso. De dos. dio. ¿Eh? Y nunca te y el sol séptima lo hago ahí en la arena. Bien. Y el do. El do con bajo en sol. Recién ahí empezaba a usar bajo, está bien. Es muy pronto, me parece. No. Mira, es que estás usando la mitad de la idea. Está bueno, ¿no? Y nunca te dio. Y nunca te dio en la arena me escribías. Yo, No, mira. dos. Un do, sí, un do. ¿Qué hice? Bueno, ese. Está bueno ese. Pero ese lo uso siempre, yo, mira. Tener los dos acordes ahí. El más adelante. Re mayor. Eso es. Cualquier tema que haga cuarto, quinto y primero. Ah, Porque después te tiene. quería hacer una pregunta. A ver. Esa nota ahí. El la, yo que estaba intentando hacer el la con bajo en do, viste que en una, cuando lo hace, la tocan en mi, hay una parte que hace la y después se va al, no me acuerdo qué parte era, no lo tengo Sí. impreso acá, pero no, me parece que Flojo lo en tuyo, el sí. ¿Y? y el la con bajo en do lo había hecho ahí. Ajá. Pero no, Ese la. no nos dispersemos del do, sí. Ya vamos a la versión del la. ¿Por qué te dijimos? Versión en do, en re y en mi. Entonces el do te va determinando cosas. Y nunca te dio, y nunca te dio olvido. Apa, y nunca te dio olvida. Y nunca te dio olvida. Y nunca te dio olvida. Ese fa sostenido, no sé qué carajo hace. Pero yo tengo el sol con bajo en sol. Si me voy a ir un fa, ¿no es cierto? Y nunca te dio olvidar. Podés tener un do con bajo en mi.
Y nu y ya arrancar con esto. Y nunca. Así el do, que sería este do, ¿no es cierto? Bajo una cuerda. No sé si H, pero son opciones. Porque una cosa es considerar el bajo, decir, bueno, yo tengo fa. Y nunca, para ir a fa. Y nunca te de olvidar. Do. En la arena me escribías. ¿Qué hiciste, ¿Escuchaste Simón? eso? ¿Escuchaste eso? A ver, Do. dale de nuevo. Y nunca, do con bajo en do. Do 7 con bajo en si bemol, que es la séptima. Y nunca te dio fa con bajo en la vida. Sol con bajo en sol en la arena. Sol 7 me escribía. Y do con bajo en mi. Porque nadie le da bola a la séptima en el bajo. Es más, el Se video puede puede usar. llamarse Dominantes con séptima en el bajo. El do con bajo en si bemol. Nadie le da Ese es bola. un dos séptima. Sigue siendo un do séptima. Lo que pasa es que estás considerando la séptima en el bajo. Estás metiendo la séptima. Eso. A ver, hacelo. Claro. Eso va a ir un fa con la. O puede volver un fa con bajo en do, pero nunca un fa con bajo en fa. ¿Se entiende, No es como minero? fa. Y con bajo en fa la cagás, bicho, porque está haciendo esto. Y nunca te de olvidar. Y nunca te de olvidar. Tenés un fa con bajo en do. Y nunca te de olvidar. O un fa con bajo en la. Y nunca te de olvidar. Sol en la arena, sol con bajo en sol. Sol con bajo en fa me escribías. Y un do con bajo en mi. Entonces el bajo hizo do, si bemol, la, sol, fa, mi. Siempre pensando dos acordes por compás. Y nunca te de olvidar. En el que descansamos en el fa. En el cuarto grado. En la sol, sol 7 con el bajo en fa, me vuelvo al do con bajo en mi. El viento. Viene otro primero, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar, considerando que no existe el segundo. El viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Nunca pensé que hay un segundo. Para mí nunca fue segundo el compás 6 y el compás. El compás 6 y el compás 8, el compás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el compás 10, estos dos compases. Son 4, legalmente son 4, chicos, O sea, esto 1, 4, 5, 1, 4, 5. Es una progresión, 1, 4, ¿qué movimiento es? Do, re, mi, fa, cuarta arriba, movimiento fuerte. Fa, sol, movimiento fuerte. Dos movimientos fuertes y un movimiento débil. Dos movimientos fuertes y un movimiento débil. Dos fuertes. Eso tiene que caminar sí o sí. No hay chance que suene feo el tema. Claro. Y nunca te dio olvidar. Porque no fue un tercero. A un tercero. Y nunca te dio olvidar. Es un movimiento débil. Y nunca te dio olvidar. ¿Por qué el cuarto y el segundo? ¿Por qué anda bien? Porque el segundo es un movimiento fuerte. Y nunca te dio olvidar. Ahí energéticamente hace falta un movimiento fuerte. Y nunca te dio olvidar. Más allá de que el re menor es un reemplazo del fa. Claro. Pero no por, no por, no al pedo es, digamos. Claro, tiene notas muy parecidas. Claro. No por algo lo buscó. Le dijo, che, vení. Y Hoy estaba nunca viendo un vi. ratito la clase con Pep. Con Pep, mira vos, ¿cuál viste de Pep?
La clase donde él empieza punteando una zamba, ahora no me acuerdo cuál es. La Las Nocheras. Pero la vi 10 minutos. hoy salió otra de Timothy. En online ahora Próxima seguro. vamos a hacer la tonada. También esa vez que estuve practicando la tonadita, la que vos me habías dicho. Esta. Cuando el corazón se quiere. Queda. De Ah, todos para modos, practicar el el rugido, porque ritmo, no me sale sí. Pero el ritmo de la. si redondeamos estas cosas, negro, recursos. Hacete un esqueleto armónico, si no tenés nada ahora, tenés una hoja y un papel y una birome. Vas a hacer que Sí. te rete, pequeño saltamonte. Bueno. Claro. Porque si perdiste las hojas, es como que no haber traído. Tengo alumnos grandes, veteranos, que se olviden los lentes. Está listo. Toda la clase, no, olvídate. O sea, es lo primero que tiene que poner maestro en su estuche. El juego par de lentes. Y estamos una hora que A mí es la primera vez que me pasa. no es la primera vez que te pasa. Por quilombo que tiene. Eso ya eso se lo escuché, ¿eh? Siempre los hombres tenemos que decir, tener esa frase guardada. Es la primera vez que me pasa. Claro. Y sí, alguna vez lo vamos a usar. Hermano, entonces. Bueno, eso sería básico, ¿no? Herida Sí. y el estribillo. El El estribillo estribillo. ya es completamente otra cosa. Herida. Es quinto, ¿no? La de tu boca. A ver, empieza en 5, ¿no? Herida, empieza en 5. No, empieza en 5. Aquí en 5 empieza. Sol, herida. La de tu boca. Que las. Quinto del quinto. Quinto del quinto. Que las. Quinto del quinto. Qué lástima, sí. Quinto del quinto. Quinto del quinto. ¿Cuál es el quinto? No. Joder. Corre. Re Sol. 7, re 7. El quinto es Ah, sol. Quinto el del quinto. quinto. ¿Cuál es el quinto? Pero estás opa hoy. Dale. Herida. A ver, bicho. Será Pará. porque soy el más viejo y te Cinco. tengo confianza. Herida. Pero bastante opa me saliste Cinco. Estoy enfermo hoy. también, Herida. Estoy haciendo un esfuerzo enorme. Mi vida, es hermoso. Sí, ¿y cuánto juegan la final de la Copa? ¿Ustedes qué Copa juegan ahora? ¿Qué tienen? Sábado. ¿Eh? El sábado tenemos que revalidar la Copa Libertadores. ¿Este sábado ya ahora? Mirá. Che, ¿y hay torneo de acá? Sí, hay, ¿no? El torneo local no le hago caso. Pero. No, viste que ni me caliento, perdimos con ustedes la otra vez. Qué Ah, papel. perdimos con ustedes, claro. Ni te Claro, calenta. festejaron un triunfo y Che, dieron viste Coudet, qué la. falso que es. Deja Racing así en bola y se va. ¿A dónde se va ahora? ¿A Boca? No me digas que sea a Boca. No, no, a un equipo, no sé si el de Brasil o de no sé, un equipo de afuera. El Chacho. Sí, qué hijo de puta. Me dio bronca también el que lo dejara en banda así de Racing. Y pero por la plata va y el mono. Todos los técnicos hacen eso, mi negro. Y encima ahora que dice que se van a ir todos los extranjeros a la mierda porque, claro, le pagan en peso, ¿no? Imagínate de Rossi cobrando en peso. ¿Juega de Rossi? Bueno, pero cobra. Y No si sé nos si viene juega, Marco, se viene Marco Rubén. Se despide en Rosario. ah, sí. Herida la de tu boca. Quinto del quinto. Qué lástima, sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo. Ahí hace un. Tercero bemol. Herida en tu boca, qué lástima, sin dolor. No Ahí. tengo miedo al invierno, con tu recuerdo. Tercero bemol. Quinto, lleno de sol.
No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. Ahí está. Es jodido escribir de costado, pero. Mira mi negro, me quedó así a mí la estructura. Bueno, a ver, 5, segundo menor, No, segundo mayor. mayor, O quinto del quinto. o quinto del quinto. Claro, porque es un quinto del que de este. Segundo mayor, bien. Después Quinto. viene quinto primero, Tercero bemol. tercer bemol. Pero que corta en el último tiempo con un quinto. Para terminar en el primero. Termina en un primero, Y después primero, cuarto. cuarto, Quinto. quinto, Primero. primero. Al estar la tonalidad mayor, y si ahora sí tan dulce el tema, todos los cuartos pueden ser segundos, digamos. Todos. Estaría bueno, ¿no? Sí. Entonces, ya le da un carácter. Es más, ver qué posibilidad existe de pasar por un cuarto menor en algún caso. No pasar un menor al cuarto, guarda. Es muy distinto. Vos sabés que el otro día. ¿Sabés cuándo te das cuenta que empezás a ser mayor de edad? ¿Que cuándo te empezás a dar cuenta que no sos más niño? No. Cuando te dejan de mirar los curas. Ah, sí, lo escuché. Muy bueno. Mirá, bicho. O sea, el cuarto a qué fa. Y nunca te de olvidar. En la arena. No, no nos anda. En ese No. caso. Y nunca te de olvidar. ¿Por qué? Porque no es un cuarto específicamente firme. Es un cuarto blandito. Si una suena, la es la canta. Que la canta a la nota del fa mayor, Claro, el la. es la tercera en el fa y es la quinta del re y es la tónica del la y nunca te de olvidar. Pero si yo hago el la menor acá y le meto un fa arriba, me queda un fa más 7. Sí, el fa max 7 lo probé y puede andar el fa max 7 Y en nunca te. Es que, ¿por qué pueden andar? Porque en la escala viene el Max 7. El Do es Max 7 también. Y nunca te de ¿viste lo que hice ahí? Aproveché. Pensando que voy a hacer esto. En vez de hacer primero, segundo. Primero, cuarto. Hago primero, segundo. ¿Cuál es el dominante del segundo? Un La 7. ¿Qué tiene en el bajo un La 7? Un Do sostenido. Entonces. Para, vamos más despacio, vamos más despacio. Para. ¿Vos me estás queriendo decir? Para. Vamos más despacio. No de nuevo, decía. Ok, lo miraba y le decía, no, de nuevo no. No de nuevo, decía. No de nuevo, decía, ¿viste? Loco. Escuchá, pensando, originalmente hay que ir de un primero a un cuarto, eso lo tenemos claro. De un primero a Sí, un cuarto. Yo digo, sí. acá nos dijo el Papa San Agustín que todos los cuartos pueden ser segundos. Entonces, Sí. ya yo no pienso que voy a hacer do, fa, puedo pensar que voy a hacer do, re menor. Y nunca te de olvidar. Entonces, Sí. ¿cuál es el dominante de ese re menor? La séptima. Perfecto. La séptima tiene un bajo, porque es un la mayor, un bajo en do sostenido, ¿verdad? Ahora sí. Eso, entonces fíjate cómo camina el bajo. Y nunca te de olvidar. Hermoso. Y ahí tiene un re menor así. Este re menor es tremendo. ¿Qué es esto, no? Y nunca te de olvidar. Cuando se el bajo en do sostenido, ese es un la.
un La 7. Con las cuerdas agudas. Nunca te dio. Ni siquiera toco aguda, toco tercera y. Puede ser, mira. Porque al ser séptimo puedo dejar do sostenido, tercera en sol y do sostenido. Perdón. O acá. Claro, la cuarta al aire no da. Y nunca te dio. En la arena me escribía y nunca te de olvidar. Mirá qué copado esto. Solamente movimiento de díadas en los graves, ¿no? Y nunca te de olvidar. Esto es re menor. En la arena. Eso es mi menor entonces. Porque esto es do. Re menor, sí. Mi menor, fa mayor, sol mayor, la menor. Es las terceras en los graves, negro. ¿Qué tengo de pedal para reforzar agudo? Tercera al aire dominante. Siempre tengo que buscar tónicas y dominantes. Haga lo que yo haga, donde esté. En la guitarra tengo que tirar el monotón de ahogado. Si tengo una tónica, un dominante, ¿dónde? ¿Entendés? No sé, yo estoy acá. Estoy tocando en la mayor, listo. Tengo un bajo, sí, en re. Tengo mi. Sí, tiré una tonalidad fácil, así cualquiera. Listo, vamos a tirar en si mayor. El si tiene un la. Entonces estoy en si mayor y sé que tengo. Tengo un si, entonces tengo el si también. Mi. El mi es el cuarto grado, el si. Por acorde. El acorde que está claro. Sonando. Tiene que sonar, puede sonar el cuarto, el quinto de ese acorde para que. Y buscar, claro, o las séptimas. Por ahí nadie ve lo que hicimos hoy. Nadie piensa en un acorde con las inversiones en la séptima. Porque por ahí la séptima te salva. Digo, ¿cuál es la séptima? Mira, el fa sostenido. Escúchame, mi negro. El fa sostenido máximo. Estoy en si mayor, ¿no? ¿Cuál es el quinto? El dominante. Si mayor. Fa sostenido mayor. Bien. Si yo leo, ¿cuál es la séptima del fa sostenido mayor? No sé. El mi. Entonces tengo. Y en el si. Armónico. Te digo, pues tiré una tonalidad puta. Si mayor. Qué sé yo, fa mayor. Mira, que tiene un sol, porque venía un do. Thank you.
tan mal porque es la tercera del do. Solo mirando el mar. ¿Se entiende? Entonces, sí. o de última, sí, bueno, justificar la cagada. Y sí, pero es en la tercera del acorde. Sí, pero vos te pensabas que estabas en mi y tocaste en fa. No, porque es la tercera. O sea, es Claro. ese mi al aire. Si estás en mi, es tónica. Si estás en la, es dominante. Si estás en si, es subdominante. Si estás en do, es tercera. Si estás en sol, es sexta. Si estás en la, es quinta. ¿Entendés? ¿Cuáles serían los bajos que no van, que no irían, que no suenan? Porque la segunda es la novena y por ahí. No, Pero. el 1, el 3, el 5 y el 7 siempre van a andar lindo. Es dentro de la, sí, del acorde. Sí. Sí. El Max 7 a veces a mí no me gusta en el bajo. Ah. O sea, el Max 7 un sí. Salvo que sea de paso para ir a un 7. ¿Sí? Pero quedarte en un do con bajo en sí. O sea, en si bemol sí es la séptima dominante, pero no el Max 7. Hace el do de nuevo, hace do, pero hace bajo en sí. Ese, tócalo. Ese, ¿ves? Ese a mí no me cierra, nunca me cerró. Prefiero. En el sol. El Max 7 es un fa sostenido. Sí, por ahí la séptima. O de paso. Max 7. ¿Ves? Yo puedo dejar todo lo que quiero. Pero esto ya me está funcionando como un re, que tendrá sus 4. Pero no me funciona como un sol Max 7 con la séptima en el bajo. ¿Me entendés, bicho? Entonces, es el que a mí no me gusta. Sí, la tercera nadie le da bola. Y nadie le da bola, sobre todo aquí en la séptima, en el bajo. Nadie considera la séptima. Es más, ni la pensás, nunca pensás en esto. Vos pensás un 2-7. Listo, pero nunca vas a pensar este 2-7. Claro. Nunca vas a pensar este Fa Max 7. Fa sostenido 7, perdón. La séptima en el bajo y aguda. Está buenísima. Un re así. Nunca lo pensás. Ahí. No fuiste a saludar a tu señor en el día de su cumpleaños. Ya pasaron las 12. Que no sé si está despierta ya, che. Despertale, fíjate. Pero era tu cumpleaños. Cuando Divorcio. terminemos. ¿Eh? Cuando terminemos, vamos, llevamos. Tenés un celular, está ahí, vamos con la nódula, hacemos toda, le hacemos el festejo. Que salude la La cámara. Si nube le, para la clase se de. apaga. ¿Eh? Si la desenchufo, se apaga Oh. la nube. No, 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 no. ¿Qué iba a hacer? Si la desenchufo la notebook, se apaga la ¿Sí? mierda, ¿Pero boludo. qué vas a hacer? No tiene. ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas? No, vamos con la notebook. Ah, vamos a Y la. despertarla. Dale. Mirá que esto queda, ¿eh? Yo voy poniendo música. Esto es muy bueno. Pará. Vos tocá el tema ese de recién, el de Maná, Ah, que le ¿ese? gusta. Ah, bueno. Pero cuando yo la vaya a saludar. Ah, bueno. Qué groso. Che, ¿y cuántos años de casado llevan? No, no me pregunté esas No cosas, sabes, no no sé. sabes.
No me preguntes algo que no sepa. Uy, ¿te tildaste? No. ¿Y tenés alargue? ¿Te tildaste? Te me tildaste, Bartolo. Uy, te cortaste. Se cortó la transmisión. No te vayas. Esto es con sorpresa. Se cortó. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí volvió. Uy, pero está tildada la imagen. Hay que hablar despacito. Hay que hablar despacito. Te me quedaste tildado, Bartolo. Bartolito. Bartolito. Ahí viene el grito. Barto. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? La cagamos, che. ¿Por qué se despertó? No, se cortó. No, viste que no, me quedé sin internet cuando fui para allá. Ve, claro. Uy, ahora otra vez el. Pará. Apagué el flash. Va a quedar como una cosa, como. ¿Y tenés para hacerlo con el celular, no? ¿Desde el celular llamarla? No, ya fue. Ya fue, porque te va a quedar como un misterio. Vamos, vamos, la voy a cortar ahí, voy a poner algo como que continuará o algo, ¿viste? ¿Ahí me ves? Ahí no te veo, apretá de nuevo. Está. A ver si anda. No sé, se acomoda de ahí, ¿viste? ¿Qué lo parió? Ya lo Buenísimo. sabemos para la próxima. Es como dejar de ver y ver. Qué lástima. ¿Cómo se me, te metildaste en el camino? Quedaste, ¿viste? Frenadazo. Y yo seguía transmitiendo, pero vos no. Sí, se cortó mal, no sé por qué, porque tengo en el living un amplificador de señal. Me costó un huevo cambiar todo con la nueva clave y todo, de que me cambiaron el modem, el 5G, eso que es una mentira. Anda peor que antes, uno en internet. Ahora ando 5G. ¿Otra vez? No, estoy grabando, ¿eh? Bueno, dale. Bien, entonces, te decía lo de los Bajos que pueden ser el séptimas. con la sexta, la importancia de Hay los que buscar un dominante que suene. sí y muchos segundos, quinto, primero, entonces y Y no. acá, por ejemplo, sonaba sol. De ahí surgió todo, A ver. del movimiento este. Y ahí. El Que ahí me do. decías que ahí decías que Nunca te sonaba siempre sonar el dominante para claro. que quedara. Y nunca te dio Eso era. en la Era el arena. sol. Me escribía, veías. Y este mi es un reemplazo de qué. Estoy reemplazando el 1. Y nunca te de olvidar. Primero y segundo grado. En la arena, en la Ahí el re. arena. Ahí tengo el sol acá. En la arena. Me escribías y caí un tercero y nunca te dio olvidar. En la arena El mi menor en lugar del sol. claro, pero también en lugar del uno. Y nunca te dio olvidar. En la arena cuarto, tercero, primero. Quinto, cuarto, tercero. ¿Y por qué en un segundo? En la arena me escribía.
días. Vamos grado por grado, ya que estamos, dijo el tipo, vamos tumbando todos los muñecos. Hasta llegar al... ¿Viste lo que hice? Un recurso que no sé si está bueno, si está malo, si es bruto, si no es bruto, pero es cromático por los acordes. O sea, no es cromático, es diatónico por los acordes de la escala. Y nunca te de olvidar en la arena no, en la arena no, le erré por ahí. En la arena me escribí. Me quedé corto ahí. Hay que ver dónde arrancar. Y nunca te de olvidar en la arena me escribías, el viento lo fue. Un do. Re menor. Es el re este. Y estoy más solo. ¿Ese te gustó ese recurso? Ese es re menor. Claro, este. O usarlo acá con el bajo. El mismo. Si podés poner el dedo 3 en la quinta, en la sexta, en el la, entonces reforzás un la grave. Ahí, es muy lindo. Eso es muy de Juan Falú. Pero estamos delirándonos mucho y no estamos llegando a un punto concreto. Y es lo que me está desesperando. Wey. Sí. Y nunca te de olvidar en la arena me escribí. Me gustó eso del bajo recién. Y nunca te de olvidar en la arena me escribías, el viento. Me quedo bajo en mí, bajo en mí. El viento lo fue. Es más, si siguiéramos bajando, el viento lo fue. El viento lo fue borrando. Y estoy más solo mirando el mar. Y el próximo, terminado con bajo en sol. Son variantes. Es mucho, mucho lo que hay que pensar, mi negro. Y hay que ver si, bueno, si vos arrancaste con este concepto acá chiquito, está bueno. Pero lo que a mí me, Sí. lo que me asustó, que de golpe creció. Entonces, por ahí mantenerlo, aunque sea hasta el bis, hasta el que venga la repetición. Y nunca te olvidar. Lo mismo, pero hice un la 7 acá. Porque tengo dos notas yo del la 7. Por eso a vos te sonó un la 7 acá, ¿te acordás? Yo tengo Sí. esta y esta son del la Ah. 7. Solamente subo el do sostenido. Lo mismo que estoy haciendo acá. Ve que estoy jugando con subir. Eso. Bajo en la, ¿no? Claro. Sí. Mira, es más, pensás, si pensás 1, 2 y 3 los dedos, agregás el 4 en el 2 sostenido y está listo. Ah, porque vos tocás el bajo en sol, claro. Ese es el problema. Es más, no es ni problema. ¿Ves cómo van saliendo las cosas? Vos entonces vos puedes, después vos ves posiciones delirantes de algunos violeros que hacen. Y salen de esos recursos, de tratar de que de dejar lo otro. Trato de dejar esto. Es una variante. No está mal ni bien, o sea, pero un recurso. Hay miles más. Y nunca te dio. No, ese no nos gustó bajar. Pasa que ya estamos arrancando en la. Estamos arrancando en una tónica con quinta en el bajo. Entonces, no te da la seguridad de la tónica. No te da esta seguridad. Y nunca. O esta de última. Y nunca
escribías mucho más chiquito. Mira, do. Do con bajo en do. Mira, más minúsculo todavía, tres cuerdas. Y nunca te dio. El do sostenido ya te lo hace séptima el acorde. Sí. Te cambia te cambia el acorde, te cambia un do mayor por un la 7 con bajo en do sostenido. Sí, la menor. Te dio el bi y ahí viene la opción del re menor. Da. ¿Es el la 7 o la menor séptima? ¿Esto? La 7 mayor. Pues do sostenido, si es do sostenido no puede ser nunca menor. Vale. Y nunca te dio, si yo dejaba esta. Y nunca te dio. Y si yo dejaba el bajo en sol de antes. Yo cuando tengo el do con bajo en sol, ya como voy un la menor y mantengo el bajo, ya lo estoy haciendo séptima. Entonces, y nunca te dio. Y ahí tengo ya la primera opción de que re menor. Re menor acá. O re menor acá. En la arena. En la arena. Sol 7. En la arena o en la arena. Me escribías. El viento lo fue borrando. Y estoy más solo mirando el mar. Es una belleza. ¿Has visto? Y nunca te de olvidar. Re menor. En el sol. Sol 7, do. Do 7, do. Do 7, fa. Y estoy más sol, sol 7, do. El viento lo fue borrando, fa. Y estoy más solo, sol, mirando el mar. Tiramos una octava. Y ahora te digo, ¿y cómo volvemos? Ah, no sé. Ahí te dejé. Este es el precipicio. Este, acá te dejó. Acá te dejé el país. No me sale nunca el nombre. ¿Cómo se llama el Fernández? Me sale Aníbal y no es Aníbal. No, Alberto. Alberto, Albertito. Mira, acá. Acá arranqué. Hice esto. Estuvo re bueno. Mira qué bueno. Todo chocho. Mira. Que no me votaron más, ahí te lo dejé. Al borde. Me voy, amor, ya me voy. Mira, acá estamos, ¿eh? Estamos al borde. ¿Cómo volvés? ¿Qué sé yo cómo salí de esta? Che. Ahí te dejo. Ahí te dejo, ¿entendés? Bueno, es lo peor que hay. Te llamo un remis. ¿Entendés? Ahí quedaste, o sea, yo me voy, o sea, vos. Hay que ver cómo resolvemos, ¿eh? Cómo no llegar a eso, ¿entendés, mi negro? En el afán de qué, de tría, hacer trida, 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 trida. Y nunca te. Me quedó hermoso. Vida. En la arena me escribías. El viento lo fue borrando. Y estoy más solo mi. El viento lo fue borrando. Tríadas. Estoy más solo, ¿eh? Yo había pensado alternar por ahí tríadas. Ajá. Con el completo o la tríada que puede sonar con cuerdas al aire y la toco con cuerdas al aire. Perfecto, porque en la tonalidad de do, si esto lo planteamos hacerlo después, subirlo a re, en la tonalidad de re vas a tener más gama de bajos al aire. Sí, lo voy a probar. Entonces, en re. Y qué lindo, segunda estrofa, ¿no? Estoy más solo mirando el mar. El viento lo fue borrando.
lo de usar la séptima en el bajo. Yo ni siquiera le insinué así. Porque la nota que canta ahí el fa sostenido. Ahí viene un sol, un la, el bajo hizo que es ancho y negro el olvido y entre el otoño en el corazón. ¿Viste lo que hizo el bajo? Que es ancho y negro el olvido y entre el otoño en el corazón, herida la de tu boca, que lástima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo, mi bemol era un con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo, a ver, para, con tu recuerdo lleno de sol. Podés meter muchos más sustitutos. ¿Tenés que escuchar la versión de Lito Vitale? Yo le voy a preguntar a Delgado qué variante meten ahí, que está rarísimo. Pero te da sí. Eso, ¿no? O sea, y lo que yo pensaba de cuando hoy en la tarde dijimos vamos a hacer la segunda parte de esto, cuando pensamos en la clase, se me ocurrió pensar como que la melodía vaya y la armonía, ¿viste? Una onda como cuando el día que me quieras, ¿viste? Que la armonía va haciendo su historia y Luis Miguel va cantando el día que me quieras. En esto hacer más o menos la misma historia, ¿no? Armarte como un loop, digamos, ¿viste? Y nunca te de olvidar en la arena. Estoy más solo mirando el mar. Sí, porque básicamente repite lo mismo. El viento lo fue. Queremos pues, la misma nota siempre. ¿Cómo, bichito? Sí. Se puede repetir la misma nota siempre, si queremos. Y nunca te de olvidar. Por ejemplo, si estoy en re. En re es la tónica, es el 1. Y nunca te de olvidar. Se va a ir un sol. Sol tiene el re. En la arena. En el la 7, el re juega de sus 4. En la arena. Me escribías. Pensar en esto, mira. Y nunca te de olvidar. En la arena. Gotita en la frente, ¿no? Pero es un re sí. Que en la tónica es tónica, en el sol es quinta, pero en el dominante es muy pop, es el sus 4. Tenerlo como un recurso no quiere decir que lo vamos a usar siempre por esa cuestión que, pero sí, si queremos usar como un efecto así onda Aristimuño, esos efectos, viste, muy muy ahí. No me sale la palabra esa. Hay una versión, hay un tema de Aristimuño que canta Baleto también que está buenísimo. Ajá. No sé si lo has escuchado. No. Me tengo que amigar más con Aristimuño. Con Aristimuño me tengo que. ¿Eh?
Sí, como que no, nunca me. Y eso que lo trajimos a tocar nosotros acá a Río Cuarto en el ¿No te 2000. gusta? No me conmueve del todo. O sea. No, a mí al principio no me gustaba, ahora me Sí. simpatiza. Y es como todo, ¿viste? O sea, aparte lo traté, vino, estuvimos un día completo yendo y viniendo, ¿viste? Como muchos de los que hemos traído artistas y todo, ¿viste? Y en el 2011, cuando todavía recién no venía con apenitas el. Pido que los días no se quiebren en tu. Y ya vení con una orquestita de cuerdas, ¿viste? Un cuarteto de cuerdas, una cosita así, piola, ¿viste? Sí, pero no fue la. O sea. ¿Viste? Te llega o no te llega, nada más. O sea, no es que. Es Sí. un musicazo, ¿no? Hay que valorar lo que hace. Grosso. Grosso, pero no me llega, ¿viste? Sí, a mí me pasa lo mismo con, bueno, con Aznar, con Mira. sus canciones me pasa también, ¿entendés? Yo sé que es tremendo músico y lo escucho haciendo versiones de otro, me encanta y todo, pero con sus canciones como que Mira, no me llena, está no bien, me llega. claro. No me gusta, ¿no? Sí, todo pasa. O sea, no es una, o sea, ¿qué es lo que sería que hace que que algo te llegue, ¿no? O sea, o un tema o si vos vibras en una Una vez frecuencia o. escuché decir a Sabina que una canción está formada por melodía, la interpretación, la armonía, Sí. dice, y otra cosa. Que un buen tema, dice, y otra cosa que nadie sabe qué es, pero es lo más importante. Es. Está bueno. Claro que qué melodía, armonía, ritmo, métrica, todas las cosas tiene que tener, obvio. Y después, claro, algo que no sé. ¿Cómo dijo? Algo que no sé. Que no se sabe qué, que nadie sabe qué Pero es, que pero que es lo más es lo más importante. Es. importante. Claro, es cierto. ¿Qué es lo que hay allá atrás, negro? ¿Una casita de muñecas? No. Ah, sí, ¿Sí? una casita también. Mira. Tengo así. Mira. Que eso después Está que. abandonada. Después puede ¿Eh? ser una. Puede ser una casuchita para el perro, ¿no? De dos pisos, tres pisos. Cuando No, es grandecito el perro, che. No cuando entra. crezcan las nenas. ¿Y qué hacemos con la casita? Vamos a comer un asado Se con la recicla. Ah, es de madera. Se casita. recicla, esto no sea malo. ¿Dónde están los recuerdos? Claro, y todo, ¿no? La casita. Entonces, mi negro. Bueno, Darle bichito. mucha bolilla a abusar de segundos, quinto, primero si querés, ¿no? Para después decir, ¿dónde dejo uno? Y nunca, y nunca. Para estar re. Y nunca te de A ver, por ejemplo, en olvidar. re, en Sí. qué, segundo, quinto, primero sería no. Mi Y menor, la séptima. nunca te de olvidar. Y nunca. Y nunca te de olvidar. Y nunca te de olvidar. O sea, tener tu segundo, quinto, primero de cada tono, de cada acorde. ¿El de sol cuál es? Séptima sol. Claro, después re, mi, la, re. Y después que tenemos sol, la. Y nunca te de olvidar en la arena. Oh, ¿te das cuenta? Y nunca te de olvidar en Me la queda bien. arena. Me escribí y en la arena me escribía. Lo que pasa es que vos, eso que vos haces Bien, ¿eh? en el segundo, yo estoy una hora para Pero lo estoy pensarlo. pensando, negro, ni siquiera están escritos, o sea. Porque yo que Sí, por eso, me armé yo un no tengo. ratito. ¿Cuál es para llegar a re? ¿Cuál es para Mi llegar a menor, la? la séptima. ¿Y cuál es para llegar a sol? Listo, tengo el 1, el 4 y 5.
Pero ya pienso 1, 4 y 5 los grados. Entonces, ¿yo qué tengo acá? Mirá, la tablita. Entonces, de reojo, para llegar al 1, para llegar al 4, para llegar al 5 y para llegar al 1. Siempre el 1 va, o sea, la llegada te suena al final. ¿Cuál es la Claro. gracia? Y no. Te de olvidar, te de olvidar. Tomás impulso siempre en el compás anterior, porque vos tenés que llegar donde llegan todos. Y es como que, a ver, bicho, Claro. probá, probá lo que después se cree como reflejo. Y nunca te De ol, claro, te de olvidar, te de ol. Eso, entonces te entran los tres. En la arena, me escribía, me escribía. El viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. El viento lo fue borrando. Ese es mi re. Qué lindo cuando una La que decía que sonaba al litoral, al río, porque tiene la claro, sexta. tiene sexta, novena, tiene toda la fruta, mira. Novena, sexta. Sexta. Esta es la sexta. Mirá, tiene sexta, más 7 y novena. Tiene todo lo que se te ocurra. Son 6 de negro, ¿sí? O sea, re es una tonalidad que se banca todo en la guitarra. Una tonalidad linda. Entonces, decís, bueno, primera estrofa y nunca. Y nunca te dio olvidar. En la arena me escribía, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. El viento lo fue, el viento, segundo, fa. Fasol, el viento lo fue borrando, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez, segunda estrofa, re mayor, bajo el sol del mediodía. Se abrió tu boca en un beso como un damasco lleno de miel. Se abrió tu voz, se abrió tu boca en un beso. ¿Se entiende que hay frutas para hacer? Como Sí. un damasco lleno de miel. Herida la de tu boca. Oh. Pero ya subirla a mí nos va a quedar toda una segunda parte del tema después. Yo haría la primera ahí. Herida la de tu boca, qué Sea, el lástima estribillo. sin dolor. Porque si yo subo a re ahí en el estribillo recién, no se nota porque ya el estribillo modula. Entonces yo tengo que por lo menos plantearle una estrofa antes, ¿entendés? La estrofa anterior también en re. Por eso sirve a lo mejor la modulación de la primera estrofa a la segunda estrofa, no de la segunda estrofa al estribillo, porque el estribillo ya entra con bardo. Claro. Entonces aprovechar la primera estrofa, ok, do,
Segunda estrofa, re mayor, estribillo en re. Sí. Segunda parte, puede que arranquemos en re también. Quisiera volverte a ver, sonreír junto a la espuma. Tu pelo pues suelto bien. En el viento como un torrente de trigo. Tu pelo suelto en el viento como un torrente de trigo y luz. Como un torrente de trigo y luz. No me acuerdo de la versión que hacíamos nosotros en el 2001 con un grupo llamado Luz de Giro. Que pobre, anduvimos tan mal. Lo jodimos a Falú para ponernos el nombre. Llamaron en esos años por teléfono, fijo, de acá, de Río Cuarto a Buenos Aires. De una cabina pública hasta que lo enganchamos un día. Como 20 veces, no, salió ya la mujer, poquito más. Y bueno, querido. Llamé un ratito, ay, salí, fue a comprar el pan, pero ya vuelve, ¿eh? Toda una tarde completa estuvimos esperándolo a Juan Jalú. Y si lo que me no te ponga nervioso, me dice, hola, está Juan Jalú, está Juan Falú. Y nos dejó ponernos Luz de Giro, viste, que es una cueca de él. El nombre. Bueno, nos quería poner al grupo de La Raíz a la Copa, como nombre, ¿no? Que es el gato este. ¿Conocés? Varias veces al festival de la tonada. Pero más cuando era guacho, porque va al guacherío, viste, va, se presta para campamento, está bueno. Ajá. Para ir. Y así que me suenan todas las cuecas y las tonadas, pero no sé de quién son, no sé los nombres, nada. Claro. La he escuchado de ir a esos festivales. Ponele, tocaban todos tonadas y cueca y toda música cuyana, y al final tocaba uno así grande, qué sé yo, le he visto a Mercedes Sosa. Andate para, correte para tu izquierda un ratito, ahí, así, ahí te veo, bichito. Claro. He visto a Mercedes Sosa, los chalchaleros, he visto varios folcloristas grosos. Mira. Entonces, bicho, puede quedar ya esto un arreglo que lo vamos a dejar y me lo va a mostrar ya terminado en 5 minutos de acá, una semana o dos. Primera estrofa, entonces, dijimos en do. Segunda estrofa y primer estribillo en re. En la segunda parte, primera estrofa en re. Ahí sube a mi y termina el estribillo en mi. Y termina en mi. Sí. Perfecto. Yo creo que estaría. Porque habías vos la habías planteado desde un fa, ¿te acordás? Una tonalidad de fa, me parece. Pero estaba media jugada. Sí. Pensando que Eduardo Falú es en la. Y nunca te de olvidar en la arena. Hay Eduardo Falú. El otro hijo, el Juan Falú. No sé, sobrino, pero no había mucha relación, mucha onda. El hijo de Eduardo Falú es Juan José Falú, que es un guitarrista clásico. No tan reconocido, ¿no? Pero el viejo medio como que lo quiso promocionar, así, ¿viste? Pero es guitarrista clásico. Juan José Falú, ese es el hijo de Eduardo. Y Juan Falú, no, es sobrino, digamos, ¿no? Pero no le gustaba mucho Falú como tocaba el Juan. Entonces medio como que dije, bueno, no, vos dedícate a la psicología, porque eso de andar cambiándole acorde a los temas, ¿viste? Pues medio como... Entonces Juan Falú, cuando le preguntan, ¿vos sos hijo de Eduardo? No, no, dice. No soy ni el padre ni el hijo, dice. Capaz que sea el Espíritu Santo, ¿viste? O sea, como que... siempre contesta así el Juan, ¿viste? Pero cumplió años hace poco el Juan Falú. El 10 de octubre cumple años. Hay uno que sale cuando le encuentro. ¿Y Juan? No sé. Ese, Juan Falú, Juan, ¿eh? Sí, siempre. Ese es el que mete acordes raros. El flaco, claro, que tiene una... Es como, y aparte fue el creador de guitarras del mundo acá en Argentina en el año 95, con La Plata y Río Cuarto, fueron las tres sedes que se empezó a hacer guitarras del mundo. Y ahora con el encuentro más grande del país, creo que son 60 ciudades en todo el país. Es más bien guitarrista clásico. ¿Eh? Es clásico, más, ¿quién? Más que Juan Falú. No es clásico, negro, no, nada que ver, no. Jorge Cardoso le enseñó a leer algo de música en España para que escribiera las canciones propias. No, cero. Cero clásico. Es guitarrista, digamos, formación, o sea, técnicamente tiene algo de clásico, muy poco. Pero no, es de los orejeros y de los que... Pero unas increíbles composiciones tiene Juan Falú.
Y por ahí es de los creadores de eso de tocar los silencios. Una mezcla, creo que es la mezcla justa, si hay que habría que definir esa mezcla exacta entre Yupanqui y Eduardo Falú. ¿Entendés? Tiene los silencios. Falú es Eduardo Falú. Eduardo el viejo, el Eduardo Yamil, que falleció hace ya varios años, falleció un 7 de julio. Entonces le. ¿Vos sabías la anécdota esa con Charlie? ¿De cuál? ¿Falú? No. Correte, ¿Eduardo Falú? correte un cachito que te estoy tapando. Ahí está. Otro, ahí está. Pero un centímetro más. Ahí está. Ahí. Ahí, ahí. ¿Qué me va a contar? Contale. Se dice que iban a la casa de la madre de Charlie muchos folcloristas y músicos, porque era artista la madre de Charlie, artista Ah, plástica, no sé mira. qué. Que era, y Charlie era chico, no sé si tenía 6, 8 años. Y dice que le dice a Falú: maestro, tiene una cuerda desafinada. Y Falú lo desafía y le dice: bueno, a ver, decime cuál es. Y Charlie le dijo: la cuarta cuerda. Y era eso. Mira, Como que oído tenía el oído absoluto absoluto ya, de chico. de chiquito, sí. Mira. Sí. ¿Qué vas? Pero es Eduardo Falú, entonces. Eduardo Falú, Sí. Eduardo Yamil Falú. Era Falú Falú, por parte de madre y por parte de padre. Nacido en Bueno, en el año acá, en el 97, le dan el título de doctor honoris causa acá en la universidad, que yo estaba en segundo año de comunicación y fui al acto, claro, y lo escuché por primera vez en vivo, ahí, ¿viste? En el aula mayor, estaba a metros del viejo, y digo, no, qué mierda hago estudiando comunicación acá. Y dejé la mierda ese año a fin de año, y ya me metí al conservatorio a leer, quería leer música, yo quería tocar como él, ¿viste? No, una técnica, el viejo, una limpieza y los arreglos, ¿viste? O sea, aparte composición, o sea, lo que compuso con Jaime Dávalo, ¿no? Y con César Perdiguero, con otros poetas. Después volvió en el 98 o 99, vuelve cuando hacen el romance de la muerte de Juan Lavalle con Sabato. ajá. Que el hijo de Sabato le decía, no, o sea, Sabato quería hacerlo con la Camerata Bariloche, con algo más, ¿viste? O sea, como con la cantata, toda la obra, ¿viste? No, dice, vos tenés que hacerlo con Eduardo Falú, dice que es el que va, ¿verdad? Y se hicieron, viste, el romance de la muerte de Juan Lavalle con Juan Falú. ¿Nunca lo escuchaste? No lo he escuchado, Fue cuando es le dieron el un. doctor honoris causa a Sabato. O sea que volvió a los años acá a Río Cuarto. Y claro, el loco nació en Salta, en el Galpón, un pueblo. El Galpón. Sirios, viste, o sea, los padres, viste, o sea, venían Claro, sirios. sirio libanés. Sirio libanés, sí. Eduardo Yamil Falú Falú. Y bueno, y eran varios hermanos. Uno de los hermanos es el que tuvo el Juan, digamos, ¿no? Que el Juan después estudió psicología. Psicólogo el Juan. Recibido, ¿no? Psicólogo, y después en la época del proceso, bueno, se tuvo que ir. Primero se fue a Brasil, después se fue a España. Y Ricardo Moyano, que era el hijo de. Como D'Artés. ¿Eh? Como ¿D'Artes D'Artés, dónde está ahora? ¿Eh? Brasil. ¿Eh? ¿Dónde está? Que D'Artés, ahora Ah, está sí. en Brasil, D'Artes. Sí. Mira. Es brasilero, no sabía yo que era Yo brasilero. tampoco. Lo hacía más. Cantaba tango también. ¿Te acuerdas que cantó? Juan Falú. Cantó. No, no, estamos hablando de D'Artes. Ah, Cantaba tango. D'Artés. No sabía. Bueno, es más, Cantaba hizo un con la programa de tango, ¿eh? ¿Con quién cantaba? ¿Con la Me Milone? parece que hizo algo con la Milone, sí. Me parece, sí. Sí. Lo que me decís me estoy acordando, sí. Sí. Y bueno, y Juan Falú se va a Brasil, exiliado, después se va a España, para aquellos lados. Y bueno, allá Jorge Cardoso, que había sido cordobés, que había misionero, que de Sí. Misiones se vino a estudiar a la Universidad de Córdoba Medicina, o sea, es doctor médico, clínico, ¿no? Doctor cirujano, no sé en qué especialidad, y se fue también a España después. Y a él fue el que le enseñó a escribir, digamos, música. Dice, vos, loco, no podés, o sea, no escribir tu música. No, pero escribime la voz para registrarlo. No, loco, sentate. Y si él estaba en el departamento, ¿se acuerdan? En España, ¿viste? El libro que está bueno, Ridiculum Vitae, ¿eh? Se llama. Ridiculum Ridículo. Vitae. Vitae. Que cuenta todo, son todos cuentos cortitos del libro de Juan Falú, que se lo editó en la Universidad de Tucumán, ¿viste? Ridiculum Vitae.
Y arranca, cuenta con todas esas historias, ¿viste? Van contando. Bueno, Bueno, bichito. bichito, entonces, Ajá. de ver si la semana que viene vemos qué onda, esto ya queda, yo creo que quedaría. Se lo proponemos también a la Sí. gente, además vamos a dejar de último un cifrado tentativo acá al pie del video como para que no sea algo tan desprolijo que haya quedado como una cuestión así, bueno, che, loco, no hicieron nada. Sí, hicimos, porque esto viene del anterior y es una evolución de esto, de las tríadas, de los reemplazos, es ya aplicar todo lo que tenemos y después ver de hacer lo mínimo, ¿te acordás? O sea, esa cuestión de una cuestión bien básica y pelada. Lástima que perdiste los papeles. Podemos tener un tercer cierre de esto, creo que se merece, porque es una de las obras, digamos, ¿no? De decir, la tonada del viejo amor es como, es más, todos la hacen como samba, pero es como que es del cancionero, si samba mi esperanza, y está la tonada del viejo amor. Creo que los libritos de Arnoldo Pinto, no sé si no el segundo, en el libro azul, cosa, no es la primera y la Claro. segunda canción que viene. Y el poema de Jaime, grabé tu nombre y el mío en las arenas del mar, ¿cuál es que se llama? Me lo sé de Ajá. memoria. Y un juramento que nunca me atrevería a jurar. Tremendo, bicho. Pero entonces, bueno, eso. Se merece Bueno. un tercer cierre esto. Júntate, Sí. junta todo lo que tengas. Juntemos todo para que quede ya una estrofa ya armada. De una, sí. Sí. Versión. Bueno, Bueno, bichito, bichito. vamos con Vamos F10. con F10. Vamos con F10. Me tengo que tomar los remedios, se Oh. me pasó una hora. Bueno, ahí va. Los remedios para la memoria. ¿Cómo es la pastilla? No, sabes, a 4 horas y media tengo que tomar Para que aprieto F10, ¿eh? No me digas. Para que apriete F10. ¿Qué es lo que se puede mostrar? Sí, mira lo que. Ah, la pastilla azul. Eso. La patita azul. F10. Ahí está. ¿De qué es lo que he dicho? Uy, la. Y la. Tengo quilombo yo con la ex.